vendido. Vale, vendido. Roberto, querido. Buen día. Vamos. Roberto, querido. Buen día, Walter. ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Bueno. La verdad que un placer, un gusto recibirle a usted en nuestro humilde estudio. Y bueno, pues vamos a ver qué sale. Realmente contento, porque maravillado, ¿no? ¿Cómo está dejando todo esto? La verdad que sí, estamos, hacemos lo que podemos, ¿no? Y bueno, estamos dejando un poco, estamos arreglando un poco, dejando un poco el parque. Hay que trabajar duro. Hay que trabajar, la verdad que sí, hay que mantener, sobre todo en esta época difícil. Hay que estar, hay que ponerle buena onda, optimismo y bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, gracias por abrirnos las tranqueras de tu estudio. El agradecido soy yo, como siempre. La verdad que recibirle a usted para mí es un placer, un honor, la grata presencia, como siempre. Son bienvenidos al humilde estudio. Bueno, amigo, nos metemos en el estudio de Quebracho, aquí de el amigo Roberto Pedroso en San José. Bueno, pues llamo a la patrona, que ella mira otra cosa, la reina mira otra cosa, griego. Y yo no miro nada. Un matecito. Qué grande, Roberto. Espectacular. En Misiones no se puede tomar otra cosa. Bueno, en la Argentina no se puede tomar otra cosa. Y hoy por hoy, empiezan en el mundo, en Japón, en Siria. Espectacular. No podía ser otra manera, el clavadito en el. Pero por supuesto. El mate. Mira. Y sí. Es lógico. Roberto, en esto yo veo que Jorgito siempre ha sido tu mano derecha, ¿no? La verdad que sí, siempre plenamente confío en él. Una persona nacida acá en nuestra zona. Una persona muy confiable, muy trabajadora. Creo, siempre destaqué que para mí uno de los mejores cuidadores hoy por hoy en Argentina, más allá de que hay varios cuidadores buenos, pero siempre confío plenamente en Jorge. Ya hace 10 años que estamos juntos. ¿Y cómo lo descubriste? Y la verdad que él cuidaba ahí en un estud privado, digamos, y bueno, yo llevé un caballo y él tenía varios patrones que tenían varios animales. Y bueno, llevé uno, después empecé a llevar otro, dos, tres, y los otros patrones empezaron a desaparecer. Y bueno, después quedé solo y alquilé la totalidad del estud. Y ahí, bueno, de ahí comenzó nuestra tarea. Nuestro idilio. Exactamente, así empezamos. ¿Una persona dócil o tiene sus berrinches? No, tiene sus berrinches, como todos tenemos. Como todos tenemos, ¿no? Bueno, pero las discusiones son sanas a veces, ¿no? Son sanas y es la verdad que por ahí hay que discutir para mejorar también. Discutir no es pelear. No es pelear, es para mejorar. Pero sobre todas las cosas, para mejorar. Perfecto. Bueno, y van a seguir juntos, sí. Y sí, por lo menos la idea es eso. La idea es de continuar y bueno, gracias a Dios que en las buenas y en las malas, Jorgito siempre está. Siempre cobró, gracias a Dios. Así que lo pactado y bueno, él también cumple, excelente. Roberto, ¿cómo se autodefine Roberto Pedroso? Se autodefine como una persona inteligente, creativo, trabajador, dinámico y muy capaz, con sus pros y sus contras. Ambicioso. Exactamente. ¿Y tu comienzo, tu niñez, cómo fue? Mi niñez fue una niñez normal, digamos. A mí mi mamá me tuvo de soltera. Tal es así que yo tengo el apellido. ¿Cómo se llama tu mami? Elida Pedroso. Ella es hija de policía, mi abuelo era uno de los primeros policías acá del pueblo y estaba encargado del destacamento acá en San Juan de la Sierra, más o menos 20 kilómetros, era una zona agrícola, forestal, productiva así en su momento, y ella tendría 9, 10, 11, 12 años y era jockey de caballo. Entonces quizá por ahí vienen las raíces. Y después fue creciendo, obviamente, ¿no es cierto? Ya fue quedando chica y no quise correr más, pero mi abuelo, mi mamá, todo nos gustaba siempre. O sea, vos ibas.
Yo iba después, cuando, bueno, después nací yo, empecé a tener caballo cuando me recibí de docente, yo soy docente. ¿Sí? ¿Dónde ejerces? Ejerzo acá en mi pueblo donde nací, en San José. Desde que me recibí soy docente. ¿Lengua, matemática o...? Yo soy maestro de grado. Ajá. Me toca cuarto y quinto grado. Ajá. En la escuela para jóvenes y adultos. Ajá. También cuando me recibí tendría 21, 22 años. Después fui secretario del Consejo Deliberante. Mira. A los 4 años después fui concejal. En su momento fui el concejal más joven de la historia del pueblo. Lógico. Y también en ese trayecto, digamos, cuando me recibí docente, tenía un caballo, una yegua, me acuerdo que empecé con ella. Y ¿te acuerdas el nombre? Me acuerdo el nombre, se llamaba Daniela. Daniela. Sí, era una Rosilla Pampa. Corrí acá en el pueblo, había carrera y bueno, venían la gente de Concepción, de Tres Capones. Corrí tres clásicos y los tres gané porque me subestimaban, porque decían, el maestrito no... Claro. Entonces corrí, después ya empezaron a parar un poquito la oreja. Y después, bueno, tuve otro caballo, así empecé. Tenía un caballo que le decíamos Zapito. Corrí en lo de Aldo 5 y gané 4. Bien. Y de ahí, bueno... No saltaba, corría. Corría en su categoría, pero corría. Y de ahí, bueno, después empecé... ¿Hablando de qué año estamos? Con la yegua, esta es la primera yegua, estamos hablando... del año 97, 98. Ajá. Bueno, nosotros empezamos 2008, 2009. Después, ¿y ahí ya te vimos ganar una carrera en el hipódromo, me parece, 2009? Claro, después en el trayecto cuando fui concejal y todo eso, yo paré un poquito con los caballos. Después volví a retomar otra vez, que más o menos lo que empezamos juntos allá por el 99. El 2009. 2009, que justamente este año en mi pueblo se estaba organizando así, un evento que iba a ser muy superlativo. Se iba, querían institucionalizar el STUD por haber ganado así carreras a nivel nacional y por haber pasado por mi STUD caballos históricos de la Argentina. Exacto. Entonces, como un reconocimiento a eso, como que por ahí otros pueblos, otras ciudades, otras provincias, otros países conocen el pueblo a través del tour. Exactamente. Y a través de... A través de Roberto Quebracho. Sí. Y del Quebracho. ¿No? Del Quebracho, exactamente. ¿Qué tenemos acá? ¿Esto es nuevo? Esto es un corral para potrillos, para que en algún momento, después que ellos comen la ración, Jorgito le saca 2 o 3 horas para que se distraigan, que retosen, que tomen un poco de sol, un poco de sombra. Entonces es un corral nuevo que tiene 30 por 50 y es un estilo digamos brasilero, americano, porque madera redonda, digamos, el animal puede chocar y no se lastima. Bueno, eso es algo nuevo que anexaste no hace mucho, algo, ¿no? Algo nuevo, sí, que anexamos ahora, sí. La verdad que sí. Como que se te van ocurriendo cosas y como vas viendo... Estoy viendo las necesidades y de acuerdo a las posibilidades también. Vamos haciendo, construyendo y bueno, vamos haciendo en conjunto con Jorgito. ¿Corazón de Oro o Capitán? Capitán. Capitán. No Capitán. Por mucho, pero... No, por mucho te llevó a la gloria. La verdad que sí, me llevó a la gloria, a mí, a Jorgito, al STUD. Un caballo distinto, diferente. Una carrera también histórica del siglo. Sí. Varios aspectos pasaron por esta carrera. Último jugado, la verdad que no tenía muchos hechos. Yo entiendo que la gente del país por ahí no tenía tanta credibilidad porque los otros caballos eran muy buenos y habían demostrado en Argentina. Y él tenía una sola carrera, entonces era obvio que por ahí el país no se... volcaba, pero yo le tenía mucha fe. Y un final de película. Un final de película, la verdad que sí. Yo quiero rescatar ahí que para mí fue un conjunto de todo, digamos, fue mérito de Jorgito, mérito de Juancito, mérito del caballo mismo, mérito del doctor Víctor y también que lo atendía. Y bueno, lo que dependía de mí también no le hice faltar nada, así que fue un conjunto de todos. Ahora, si uno escribe un guión de una película, ¿sí? Creo que no sale tan perfecto, ¿no? No saldría tan perfecto, la verdad que sí. Siempre digo una carrera histórica que más allá de todo, quizás el día de mañana yo no esté más en este mundo y mi hija, mi hijo van a decir mi papá ganó la carrera máxima de la historia, mis nietos, no sé. Esas cosas quedan para la historia, ¿no? Exacto. Eso es lo que vale.
estamos yendo a San José. A San José. Esto es el Ruta Nacional 14, acá está el cruce, el acceso a San José. Y seguimos derecho, nos vamos para el lado de Virasor, Buenos Aires. Ah. A la derecha, Posadas. Tenemos que agarrar a la izquierda por la, por la ruta 105. Muy bien, bien. Y ahí vamos a ir. Ahí a 5 kilómetros ya está el pueblito San José. San José. ¿Pueblito? ¿Cuántos habitantes más o menos? Más o menos alrededor de 8 o 9 mil habitantes. Una comunidad grande, una comunidad importante. Sí, 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 una comunidad importante. Tiene mucha colonia también. Mayormente la gente de que vive aquí en San José. Y mayormente la gente vive de fuentes de trabajo de la industria. Acá en el cruce hay un aserradero muy grande que es de mi amigo Ligorcín, de Piojo, mi familia. Y mucha gente del pueblo trabaja acá. Después Romance, que es una empresa yerbatera. Rosamonte también, que tiene la piscicultura y ganadería. Y como todo pueblo también mucha gente estatales. Exacto. Estatales. Y vamos a tu casa. Ahora vamos a mi casa. Perfecto. Allí donde pones tu tranquilidad y diagramas lo que haces. Exactamente. ¿Es tu lugar en el mundo o no? O sea, mi lugar de. O sea, mi casa, mi familia y mi lugar, pero digamos yo también ocupo mucho en venir al estudio, en dar clases. También yo soy empleado administrativo municipal. Sí. Entonces tengo otras actividades. O sea, como que no hay un lugar solo donde te encontrás cómodo. No. La casa es la casa, ¿no es cierto? Un lugar de descanso. Pero de lunes a viernes y sábado y domingo también por ahí depende el lo que requieran en el momento, por ahí tengo que viajar también. Yo vivo en una casa acá de barrio a 30 metros, frente al estadio, frente al polideportivo. Ajá. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa. Bueno, buenos días. Bueno, Roberto, gracias por permitirme entrar a tu casa. Bueno, la verdad que es un placer nuevamente. Espectacular. Bueno, y todo tiene su colorido que está relacionado con tu. Con los caballos. Con los caballos, ¿no? Trofeos. Trofeos. Sí, cosas que tienen que ver con. Artesanía de caballos. Exacto. Sí, copas también. Copas también. Uh-huh. Pasen. Permiso. Estamos entrando a la casa de don Roberto Pedroso, el propietario del estud y quebracho en San José. Y acá generalmente es donde quizás él se reúne con sus amigos, con la gente que viene a veces cuando puede negociar y comercializar algún caballo, que es otra de sus profesiones también, otra de las, ¿cierto, Roberto? Exactamente. Bueno, permiso. Pase, por favor. Muy bien, Roberto. Y acá también tenés, bueno. Acá también tenemos unos cuadritos más. Mamma mía, ¿no? Acá está reflejada quizás gran parte de sería de tu trayectoria, ¿no es cierto? Exactamente, gran parte. Por ahí hay gente que por ahí vendía algún caballo, después en reconocimiento me regala un cuadro. Entonces vamos guardando. Inclusive tengo 65 cuadros más que están refaccionando porque debido al tiempo por ahí se deterioran. Entonces, en el estudio también acá. Qué bárbaro, ¿no? Este es un lindo lugar para vos. La verdad que hablamos de tu lugar en el mundo. Y acá debe ser un lugar lindo porque en cada cuadro, en cada foto que vos te encontrás, como que. Exactamente, ¿sí? Es algo que me retrotrae. Es revivir. Me retrotrae al tiempo. Uh-huh. Entonces. Me viene un poco de nostalgia, digamos. Exacto. Un poco de orgullo, de satisfacción y esas cosas, sí, que pasan por sobre todo lo que nos gustan los caballos, ¿no? Y la parrilla, ¿sí? No puede faltar. No, la parrilla no puede faltar, el asado. ¿Y vos sos asador o...? Yo soy el asador generalmente. Ajá. Por ahí a veces le traigo, Jorgito también es buen asador. Espectacular. Bueno, y una mesa en madera autóctona. Una mesa en madera autóctona, sí.
madera de incienso, madera de misiones. Uh-huh. Esto tiene una vida útil de más de 80 años, o sea que no voy a estar más y esto va a continuar. Y bueno, y por si hace calor tenemos la pileta. Tenemos la pileta también, exactamente. Está completito. 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 Y acá estamos con el asador, dicen que es muy bueno. Lo vamos a comprobar en un rato. Jorgito, gracias por recibirnos aquí también en tu estudio. ¿Sos bueno haciendo asado o es que no hay otro? ¿Cómo es tu historia? Contame. Si yo hago esto, no. ¿Eh? Me toca siempre hacer asado. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Y tenemos costilla de cerdo, matambre. Mamma mía. Choricito. Espectacular, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Siempre tratamos que salga lo mejor posible. Ajá. Para que los invitados queden. Uh-huh. Contento. Fama dice que tenés de que sos bueno. Así que no hay que darse por bueno. Que no va a pasar. No hay que darse por bueno. Uh-huh. Yo me defiendo nomás. Bueno, y acá me parece que comen unos cuantos, ¿no? Y es para unos cuantos. Para unos cuantos. Uh-huh. Ahí cortando. Ya pusimos el asado, Jorgito, ya estamos tranquilos. Sí, ya estamos. Ya estamos para alargar en un rato. Ya pero ¿sabés lo que me intriga? Viste, Roberto en la nota me decía de que vos llegaste a él porque ya estabas cuidando caballos. Pero, bueno, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te acercaste? ¿Cómo nació esa relación tuya con los caballos? ¿Te gustaron desde siempre? ¿Tus parientes? O conocidos tenían que te gustaban los caballos. ¿Cómo fueron tus inicios? Yo tuve caballos desde chico. Mi papá siempre me compró caballos. ¿Ah, sí? Según... ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Mi papá se llama Ricardo, mi mamá se llama Liliana. Ajá, ¿viven? Viven los dos, gracias a Dios. Uh-huh. ¿Dónde? En Concepción de la Sierra. Yo soy de Concepción. ¿Vos sos oriundo de Concepción? Soy de Concepción. ¿Sí? Según me contaba él que... O sea, si vos le llegás a conocer, es un tipo ejemplar. Sí. Él se maneja solo con una mano. Uh-huh. Pero él variaba los caballos de carrera. Ah, ¿sí? Sí. Y echaba a correr, todo. Y bueno, y yo me fui metiendo con los caballos. Siempre me gustó. Abandoné el estudio por el tema del trabajo. Uh-huh. Me dijo, ¿estudiás o trabajás? Uh-huh. Yo elegí trabajar. ¿Terminaste la primaria? ¿Viste? No, te faltó. No terminé. Uh-huh. Me fui a trabajar, laburé en una verdulería, dejé la verdulería por ir con los caballos. Ah, ¿sí? Me fui con los caballos. ¿Te fuiste con los caballos a dónde? En Concepción. Claro, a gente que tenía sí. Caballos. Pero yo empecé a joder con los caballos con un amigo, él me considera como un hermano, sí. Que es el Gordomela. Ah, ¿sí? Sí, mira. Él me hacía variar los caballos, yo trabajaba en la carnicería para él, me hacía montar los caballos, variar, así, correr, uh-huh. Caminar, llevar, traer, ahí andaba, y bueno. Sí, ¿trabajaste, me decías? Con Don Nono Pernigotti, para él, ¿sí? Le cuidaba, él me imaginaba mucho ese caballo que trajo, sí. En ese entonces trajo el canciller, uh-huh. Bueno, yo le cuidaba, además, muy contento. Pero ¿no? Vos decís, vos le cuidabas, pero tuviste que ir aprendiendo de la profesión. ¿Habrás tenido maestros, habrás tenido espejos en los cuales te mirabas para ir aprendiendo o no? Yo siempre fui aprendiendo, viendo lo que hacían y soy un tipo que por ahí no tengo estudios, pero lo que veo me queda. Exacto. ¿Y de quién mirabas más? ¿De quién aprendiste un poco más? Yo me he ido de todo porque anduve por todos lados. Sí. Y al andar por todos lados siempre dice que de todo lo que ves... Uh-huh. No todo tenés que tomar. Exacto. Tomar lo bueno. Uh-huh. Bueno, yo anduve por muchos lados, ¿viste? Y ando, uh-huh. Voy, vengo. Yo
años atrás no herraba ni un caballo, no pegaba un clavo, nada. Me fui a una caballeriza donde variaba 15 caballos solo, variaba, cuidaba, hacía todo. Y ahí fui aprendiendo a herrar. Y bueno, y no te digo que soy buen herrero, pero me defiendo. Trato de hacer siempre lo mejor posible para que... Las necesidades, vas cubriendo las necesidades, lo básico que tenés, sí, que tenés a diario, ¿no? Sí, sí. Y ponerle bien a un veterinario y me explica algo o me deja algo, yo nunca tomo nota. La nota está toda acá. Exacto. Yo puedo andar, joder, pero lo de mi trabajo tengo acá. Y de ahí sé todo lo que tengo que hacer. ¿Y en qué momento llegaste con Roberto? Aquí eres tú. Roberto llegó a mí. Sí, llegó a vos. Llegó a mí por medio de Leite. Un año atrás, ¿te acordás que la firmaste? Hubo el tango, famoso. Sí, tango. Me acuerdo. Me llega Leite y me pide, pues, me habla, porque yo trabajaba para Ricardo Nicelli y le cuidaba los caballos. Y me dice si le podía cuidar el tango, que tenía problemas, que no largaba. Eso, bueno, tráelo, vamos a probarlo. Y ahí apareció Roberto con él, por medio de él. Bueno, y ahí yo empecé a alquilarle las caballerizas a él. Llegó un momento que mi patrón me dijo que oye, es mi compadre, ¿no, don Ricardo? Dice, Jorge, yo no voy a seguir más con los caballos. Yo te cedo el lugar, alquila y trabaja. Me dio todas las cosas, todo, y seguí laburando ahí. Hasta que un día vino y me dijo, esto se va a alquilar. Hasta el fin de mes tienen, dijo, para llevar los caballos. Ahí yo le comento a Roberto. Roberto me dice, bueno, déjame, voy a ver qué hago. Me dice, tengo una propuesta que Polaco Negro, mi amigo, dice, me ofrece la cancha si quiero ir para allá. Me ofrece Aldo, me ofreció Roche. Bueno, y como yo vivía en Apóstoles, él tomó lo de Roche. Pero llegamos a un acuerdo porque yo trabajaba por caballo, le cobraba. Yo le digo, yo no tengo problema en laburar con vos. Pero para laburar con vos, digo, vos sos un tipo que tenés hoy un caballo y mañana no tenés 10. Y por ahí no tenés ni uno. Le digo, vamos a arreglar un sueldo que a mí me sirva y que a vos te sirva. Bueno, y de ahí empezamos a laburar. Fue. ¿Y ya cuánto llevan? Llevamos como, imagínate que... 2009, 2010. Imagínate que cuando yo le empecé a cuidar el caballo a él, mi bría iba a tener 5 años. Sí. Tiene 15. 10 años entonces. Sí. ¿Y lo máximo? No sé. Fue en duelo de capitán, ¿no? Sin duda. Sí, la máxima sí, gané. Como capitán fue lo máximo, ¿no es cierto? Sí. Tuve la suerte también de ganar con Maranata, ¿no es cierto? Sí. El clásico ese Fórmula 1. Que muchos quisieron ganar, no pudieron, no tuvieron la suerte. Yo tuve la suerte, ¿no es cierto? Siempre con mi confianza, Juan. Exacto. Sí, y bueno. Y, Juancito Gómez. Sí, Juancito Gómez, siempre mi confianza. Yo le digo. Cuando fuimos a correr esa carrera también ahí de capitán, me dice Roberto, cuando nos paró Juan, dice él, ¿qué será que quiere Juan? Le bajaron de tabuchín de allá. Pues sí, le digo, si trajeron cuidador todo, le bajaron. Y ahí Juan le dice, quiero hablar con usted, Roberto, pasar, dijo, anda ya para allá, yo voy a la cancha. Ahí hablaron y de allá se pasa él y me dice, Juancito, me dice, ¿cómo está todo? Ni duda, le digo, dale. Dale. Después preguntarle a Juancito, soy bastante complicado. Le tenía con el tema del vareo madrugada, le tenía. Sí. Dijo, acá en Candelaria llueve, acá no, digo, acá se trabaja. Ajá. Con lluvia. Tenemos compromiso, hay que cumplir. Y gracias a Dios, con el esfuerzo que hicimos, fue todas las noches caminar y volver, Por ejemplo, ahora, semejante sacrificio que quedó grabado en tu. Ahí. Mira, Hernán. ¿Te lo grabaste? No le grabé. ¿Sí? Sí. Le grabé, ese queda para siempre. La plata, viste, que va y viene, pero sí. Los recuerdos quedan. Te queda para siempre. ¿Y ahora? ¿A seguir trabajando? Y seguir trabajando, a ver si... Caballo siempre hay, viste, pero sí. Como capitán, yo le dije a él, no sé si va a tener uno igual. Caballo hay, corredores, viene uno, se va a otro. Pero que se dé todo como algo capitán. Tan parecido como eso, es muy difícil, ¿no? Las historias se escriben, difícilmente no, se vuelvan a repetir. ¿Sí? Y tiene que ser muy conciencia ya, para que se vuelva a repetir. Yo tuve muchos parqueros que viste que... Lo primero que tienes que aprender es a conocer a los caballos, porque es fácil, porque si yo cuido un caballo,
Uh-huh. Tal que viene, tiró comida, pasó, pasó limpió ahí y se fue. Uh-huh. No sabe si el caballo se acostó, sí, durmió, no uh-huh. tiene idea. Vos tenés que mirar el vareo del caballo, si el caballo saca bien las manos, si está para trabajar, si no está, tenés que sacarle la cancha y traerle uh-huh. nomás. Bueno, y eso es lo que yo me paso todo el día acá. Uh-huh. Me vengo temprano y me quedo todo el día y estoy vivo, prácticamente vivo para los caballos, uh-huh. de luna a luna. Y tenés una familia que te lo permite, que te permite gracias, que lo hagas. Gracias a Dios tengo una familia que me banca en todo, viste. Uh-huh. Viste que vos sabés bien que con esto, cuando estuve, que viajé allá a Las Flores, 20 y pico de días, ni un problema con la familia, siempre. Uh-huh. Siempre me apoyaron, estuvieron acá en el campo, solo quedaban. Uh-huh. 5 años vivieron acá. Me bancaron acá. Uh-huh. ¿Hasta qué? Hasta llegó que, la casa. Gracias a Dios tenemos la casa. Bueno. Que es para los chicos, ¿no? Pero lógico. Sí. Bueno, seguir transitando por esta senda, Jorgito. Y gracias por tu amistad como siempre. ¿Eh? Gracias, Jorge. Roberto, y ahora estamos yendo al Estud. ¿No estamos yendo al Estud del Quebracho, que se encuentra por Ruta Nacional 14, sí. en el kilómetro 796. 796. 796. ¿Cómo llegaste a adquirir esto? ¿Ya lo tenías? ¿Lo tuviste que comprar? ¿Cómo? No, esto lo adquirí con esfuerzo, con trabajo, no tenía, no heredé. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hace? Hace justamente en el año 2013. 2013. Sí, cuando gané la carrera de la historia, uh-huh. en ese año. ¿Pensaste que necesitaba un espacio físico para...? Sí, porque yo había empezado con los caballos con Jorgito en el 2009 y veníamos en aumento, nosotros veníamos, sí. Veníamos en aumento paulatinamente y bueno, el estudio donde estábamos se alquiló para otro evento y también quiero destacar, ¿no es cierto? Varios hípicos me ofrecieron para que lleve los caballos y bueno, sí. después yo empecé a mirar algo a lo que yo podía llegar a tener, digamos, lo que podía contar y bueno, encontré este lugar que para mí es un lugar apropiado, ¿no es cierto? No es de lo mejor, pero bueno, es mío y con esfuerzo y con trabajo. ¿Un predio que cuántas hectáreas tiene? Es un predio de chico de 24 hectáreas, en el lote 61. Y la ruta nacional 14 agarra del lado derecho donde está el Estud, más de 16, 17 hectáreas y una esquina abajo 4 o 5 hectáreas, porque el resto, digamos, agarra la ruta nacional. ¿Qué falta para convertir este lugar de Estud a Aras? Y la idea está firme, es una ambición que tengo, un proyecto. Y me está faltando por ahí un poquito más de yeguas madres, uh-huh. Ya que yo tengo semen congelado de caballos de primer nivel, uh-huh. la verdad que de primer nivel comprobado en Argentina, ¿sí? uh-huh. Sangre, tengo semen congelado de Salvador, y a nivel internacional llegamos a Osico en el 2015, de Capitán, uh-huh. que fue el mejor caballo, también de un padrillo americano, que es un hijo de futuro Jess, uh-huh. corrió el derby en Estados Unidos. Que tiene una madre hermana entera, el Royal Cookie Dash, que es la mejor madre del mundo. Uh-huh. O sea, me faltan algunas madres, pero bueno, como ves, solo, sin socios, sin nadie, por ahí cuesta, ¿no es cierto? Exacto. Pero se disfruta mejor. Bueno, y acá nos metemos otra vez. Nos metemos otra vez. En el Estud, el Quebracho, futuro Aras. Futuro Aras, si Dios quiere. Así es. Y de a poco como que te has convertido, si se quiere, no sé si te da el mote de empresario, pero gran parte de lo que haces con los caballos tiene que ver con eso, con comercializarlo a gente que quiera tener un buen producto, ¿no? Sí, la verdad que sí, algo de eso tener razón por ahí, empresario no, pero bueno, comercializo sí, ¿no es cierto? Y están a la vista a nivel nacional, internacional, los caballos que por ahí apuntalé y salen de acá, hicieron historia, ¿no es cierto? Yo creo que hoy por hoy debo ser uno de los estudios
de dónde salieron los caballos más rápido de Argentina, con seguridad, sí. A ver, haciendo un raconto, si querés, con caballos que han tenido su renombre, han tenido su trayectoria, y bueno, que han pasado por aquí y que han logrado colocar en otros lugares. Y allá por el 2009, cuando empezamos, que prácticamente empezamos juntos, sí. Traje un caballo que se llamaba el Chiqui. Le vendí a mi amigo Martín Medi en el sur. Y bueno, el caballo quedó el caballo más rápido de la Patagonia y hizo récord en 500 metros en Santa Rosa La Pampa. Ajá. Y paralelamente a eso también traje una yegua que corría con el nombre de Serranita. Uh-huh. A un amigo de Martín, al Pichi González, también es mi amigo, y daba la coincidencia que la yegua también salió la mejor yegua de la Patagonia. Uh-huh. 2010. Después en el 2011 traje Corazón de Oro, que era la primer genética en Argentina, el primer Jess Luciana Blue, y se consagró el caballo más rápido de Argentina, ganando la carrera del año en Vera, Santa Fe. Uh-huh. También en el 2012 había traído Maranata para Lara de Palestú de la Tapera. Bueno, después yo le volví a tomar, hice récord con el caballo en San Jaime, Entre Ríos, vendí a la Patagonia y quedó el caballo más rápido también de la Patagonia. Uh-huh. Y en el 2013 traje un caballo que hoy por hoy es uno de los caballos más rápidos de Chile. Después en el 2014 traje la gata malvada que corría acá la Emperatriz, que no llegaba bien por problemita que tenía de vaso, que a los dos años quedó una de las mejores yeguas en el país, ganando el clásico en Sachajo, Santiago del Estero. Uh-huh. 2015 traje... ¿Esa fue para...? Para el 2016, sí, pero traje en el 2013. ¿Quién la adquirió? La adquirió mi amigo, gran amigo, Gerardo Palacio. Ajá. Tal es así que él tiene varios caballos hoy por hoy, que son caballos de nombre en Argentina, uh-huh, como el Fuego Negro hoy, le corre a cualquier caballo 300 metros en Argentina, hoy. Ajá. Bueno, ni hablar. Y así, regalito en el 2015, fue revelación de Argentina. Uh-huh. La hipocresía de mi amigo el doctor Jorge Vallejo fue, uh-huh, revelación en Santiago del Estero también. Uh-huh. Después en el 2016 con Salvador, que corrió la Chaña, que la había corrido en el 2015. Sí. Pierdo a Hocico, no sé, una carrera prácticamente internacional. Sí. Y después fue uno de los caballos más rápidos de Chile. Sí. 2016 la Selena gana la carrera como una de las mejores yeguas en Argentina. 2017 americano fue dos años consecutivos, uh-huh, mejor caballo de la historia de Argentina y de Catamarca, tal así que se hizo un proyecto de ley en Catamarca promocionando al caballo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y hasta el caballo está en mis nombres en internet, si miran, uh-huh, está con transferencia. ¿Empresaria? Empresaria también, no me quiero olvidar, hizo récord mundial en el Chuma. Le vendí acá a mi amigo Marcos Leñú, su señora Karina. Creo que esa sí es una de las mejores yeguas de la historia argentina. No ha perdido nunca perdió. O sea, y tu objetivo está dentro de esa línea, conseguir caballos, ¿sí? Con un buen ojo, con una buena selección que vos haces. O sea, te dicen, tengo esto y vos elegís, ¿cómo es el chico? Claro, yo, o sea, me interiorizo mucho en la genética y como todos nosotros tengo datero en todos lados, bueno, por ahí no traigo el caballo que sea más rápido, pero que haya corrido una o dos carreras, otros que hayan demostrado que después van a mejorar, porque uh-huh, por ahí puedo comprar un caballo que haya corrido 6, 7, 8 carreras, que es bueno, pero después viene con mil problemas, ¿no es cierto? Sí. En vez de ir para adelante, va para atrás, entonces eso, ese tipo de caballo no. Entonces, uh-huh, yo, mi objetivo es caballo nuevo, sano, con genética sobresaliente y que tengan futuro, ¿no es cierto? Entonces el cuidador, el dueño, nosotros, a todos nos sirve, que le sirva a todos. Yo voy a comprar, ¿no? Ya, cala, ¿no?
Bueno, Roberto, ¿y acá qué pasó? ¿Esto es una característica ya de tu...? Una característica del estudio acá. Sí. Asado por Rojito. Sí. Es un matambre de ternera. Nivel. Y vos invitás a toda la gente, invitás a tus amigos. Invito a mi amigo Mario Leite, a Abel Viera, al Gordo Mela, que siempre están conmigo. En las buenas y en las malas siempre están. Bueno. ¿Y vos servís también? Yo sigo tan lado de mozo. Jorgito, el cuidador asador. Bueno, un aplauso al asador entonces. Ahí está. Y así fue transcurriendo todo. En un clima total de camaradería, fuimos recorriendo una a una las distintas historias que fueron moldeando al Estú del Quebracho, dándole vida, con sus protagonistas principales, Roberto Pedroso, propietario, y su mano derecha, Jorge Gallardo, reviviendo momentos únicos e inolvidables que fueron grabados a fuego en sus corazones, impregnándose en su piel, y que le dan fortaleza para seguir haciéndose camino al andar con paso firme y seguro. Estú del Quebracho, desde el corazón de San José en la provincia de Misiones, para todo el país. Simplemente un lugar donde se respira turf.